Bienvenidos a esta segunda edición especial de Lunes de Cinemateca. El día de hoy vamos a recordar a las directoras costarricenses. Vamos a recordar a cuatro de ellas: Hilda Hidalgo, Paz Fábrega, Ishtar Yassin y Laura Astorga. Ellas, al igual que los directores costarricenses que vimos la semana pasada, vinieron a Lunes de Cinemateca cargadas de energía, cargadas de ilusiones, con sus primeros trabajos, mucho antes de hacer sus largometrajes. En esta primera parte del programa recordemos a Hilda Hidalgo y a Ishtar Yassin. Por estar con nosotros, Hilda. Gracias, Roberto, por la invitación. Y es una linda película, Sacramento, lo mismo que La Pasión de Nuestra Señora, que vamos a observar posterior a nuestro diálogo. Pero Hilda Hidalgo se distingue entre muchos cineastas costarricenses por contar ya con un tono, con una manera de contar, con una línea, de alguna manera, con sensualidad. Por lo menos en Sacramento y en La Pasión de Nuestra Señora se distingue esa línea de sensualidad. ¿Cómo fue la experiencia de realizar Sacramento en Cuba, verdad? Sí, bueno, esta línea así de que decís no es una cosa que uno tenga como muy consciente, sino como que después de la tercera, ¿verdad? Porque en realidad Sacramento es la segunda. Y la primera también trata sobre la relación entre un adulto y una niña. Cierto, ¿cómo se llama la primera? La Niña de los Naranjos. La Niña de los Naranjos. Entonces es como una línea que está allí, pero no, tal vez no es planificado que salga así, ¿verdad? Y sin embargo después uno puede agarrar y decir, ah, mira, hay toda una temática. Una temática. Bueno, hacer Sacramento es interesante saberlo, porque la verdad no necesariamente se reflejan ese tipo de cosas en la pantalla una vez que uno ve una película, pero fue muy difícil. Yo creo que nunca me va a tocar hacer una película con tantos problemas de producción, ¿verdad? Fue muy, muy difícil y humanamente, emocionalmente fue muy duro para mí. Y no creo que se repita, pero fue una inauguración, como dicen, ¿verdad? Claro. En el cine. Entré por la puerta difícil, ¿verdad? Yo creo que eso fue bueno, porque lo que venga siempre va a ser más fácil. Sí, lo has sentido así. Por sí. La puerta difícil y por la puerta grande, porque Sacramento, bueno, ganó una de las primeras muestras, creo que es el primer premio en la historia de la muestra de cine y video costarricense que organiza el Centro de Cine. Pero, ¿por qué difícil? ¿Cuáles fueron los problemas más importantes de producción? Si en Cuba hay una tradición cinematográfica mucho mayor que la nuestra, claro. Y además estabas en la Escuela de San Antonio de los Baños. Pues en realidad creo yo que tiene que ver, bueno, sí, Sacramento se hizo en el año 92 y yo viví en Cuba durante lo que se llama el periodo especial, que fueron años especiales, eso es un eufemismo. Pero digamos, después de la caída del bloque soviético, Cuba entró en una crisis económica severa, todo el mundo lo conoce, y ahora se está recuperando de esa crisis, ¿verdad? Pero en ese entonces había mucha escasez en todo sentido, y producir era muy difícil. Entonces, por ejemplo, nosotros queríamos, Sacramento se filmó al lado del mar y la escuela está como a 20 kilómetros del mar, entonces mover a todo el equipo de filmación para allá era de toda una movida que incluso... como es una coproducción entre los estudiantes y la escuela no quería realizar como una gestión así. Entonces yo compraba gasolina desde 3 meses antes en galones y los metía en el cuarto, o sea que durante 3 meses dormí con olor a gasolina. Son ese tipo de cosas, ¿verdad? Que di cuesta arriba, todo cuesta arriba. Todo lo que puede salir mal, sale mal. Sin embargo, por otro lado, la parte, digamos, creo yo que es más importante que esta de la dificultad en producción, bueno, igual de importante,
fue descubrir un oficio en el que yo me sintiera tan cómoda, ¿verdad? No en el de actriz, sino en el de directora, en el oficio de contar historias a través de imágenes, ¿verdad? Yo sinceramente no había decidido ser cineasta. Estabas en periodismo. Exacto, había empezado en periodismo y en danza moderna incluso. Y no sabía muy bien qué quería hacer. Yo le decía a mi mamá cuando salí del colegio, es que yo creo que yo quiero ser poeta. Y todo el mundo me volvió a ver así como, no, eso no puede ser, ¿verdad? Eso no es nada. Eso no es una carrera. Entra a la universidad. Y entonces, sí, como que descubrir el cine fue, digamos, y eso me ocurrió en Cuba, descubrir un oficio así donde me sintiera tan satisfecha, ¿verdad? Son las 6. Quizá no debía trabajar de noche. Soñé con Sacramento. Voy a preparar café. Hacia adentro, donde ni se muere ni se existe. No pude decírtelo. Necesitaba irme para ver Sacramento, la casa, la gente, saber cómo están. Después hablamos. Siento irme sin avisarte, no pude. Te quiero. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, hay dos planos ahí. La realidad de un país como Cuba, que ya nos describiste, la dificultad de producir allá, pero estuviste en una escuela extraordinaria, de una fama internacional, donde convergen estudiantes de todo el mundo. ¿Cómo fue ese proceso de formación en la Escuela de San Antonio de los Baños? Sí, la Escuela de Cuba yo creo que, ¿sabes?, le cambia la vida a las personas. Para todos los alumnos que han pasado por allí, hay un antes y un después de la escuela. Y la principal, lo que para mí es así como lo que la distingue, sobre muchas otras, varias razones, pero la principal es que es antiescolástica, o por lo menos fue durante mucho tiempo. Entonces, se aprende haciendo, ¿verdad? A diferencia de otras universidades o de otros
de otras academias. En donde sí, más que, formales. ¿Verdad? Sí, muy formales. Sí, sí. Allí no va a haber una nota, no va a haber, no pasan lista, claro, de asistencia. Lo que importa es el proceso creativo en el que estás metido y vos sos tu propio juez, ¿verdad? Entonces, por supuesto que va a depender mucho de la entereza y de las, de la disciplina de cada estudiante. Claro. Pero yo creo que esa es la única forma. Y ya después de... Cuando ya uno es adulto, esa es la única forma de trabajar, ¿verdad? La forma correcta. De nada te sirve tener una alguien encima, claro, juzgándote, sino que más bien uno debe aprender a ser su propio juez. Y decís que después de Sacramento todo podría haber sido más fácil. Sin embargo, has asumido retos importantísimos, bueno, como todos los que has asumido en el campo del cine, como La Pasión de Nuestra Señora, como Polvo de Estrellas. Pero fue un fogueo muy latinoamericano, ¿verdad? Muy dentro, exacto, de nuestra realidad, y llegaste a Costa Rica, uh-huh, me imagino que en circunstancias parecidas en nuestro país, con más recursos en cuanto a país, pero igual delimitada en el campo, y tal vez más limitada que Cuba en el campo cinematográfico, de tradición cinematográfica. Claro, sí, el cine cubano es, ¿verdad? Sin duda uno de los mejores de América Latina. Y eso es muy importante también, ¿verdad? Cuando uno, como costarricense, se desconoce mucho el cine latinoamericano, llegas y ves esa cinematografía, decís, pero entonces, ¿verdad? Porque yo he tenido que tragarme 21 años, en ese caso yo tenía 21, de mi vida solo viendo cine norteamericano, ¿verdad? Conociendo historias de otros. Entonces eso te moviliza mucho, vos decís, yo quiero hacer cine costarricense, o sea, quiero ir al cine y poder ver nuestras historias. Efectivamente, Costa Rica es un país sin industria. Bueno, y cuando uno sale de la escuela hay como mucha incertidumbre. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a lograr hacer cine? Ya sabemos que hacer cine es muy difícil, es una de las artes más caras, no es como ponerse a hacer una pintura. Requiere de embarcar a 50 personas en tu idea, que va a ser además de exitosa, va a recuperar la inversión, en fin, claro, es todo un tema, ¿verdad? Es una industria y un arte al mismo tiempo. Sin embargo, yo te voy a decir que en Costa Rica, a pesar de, mejor dicho, para bien y para mal no hay una industria, porque entonces muchas cosas son posibles también, ¿verdad? Claro. No hay un método, como no hay industria, entonces no hay un método. Cada corto, cada peliculita que hemos hecho ha encontrado su propio camino de financiamiento y de realización, ¿verdad? Como que no hay algo escrito, pero sí se puede hacer cine. Yo me di cuenta que en Costa Rica sí es posible hacer cine, ¿verdad? O sea, no me puedo quejar en ese respecto. He recibido ayuda de la gente que hace cine y de los que no hacen cine también, ¿verdad? De la empresa privada. Hay como una avidez por hacer cine nacional. En la costa norte de tal, así como oleajena.
Adoro los sueños, aunque mis sueños sean pesadillas. Luis Buñuel. Esa frase inicia la película. Sí. Y nos lleva a un mundo de sueños que pueden ser pesadillas. Exactamente. A un mundo de soledad, de laberintos. Sí, sí, sí. ¿Cómo nace Florencia de los Ríos Hondos y los Tiburones Grandes? Bueno, Florencia intenta indagar en el mundo de los sueños, el mundo del subconsciente. Es una historia sobre la violencia familiar, la violencia que hemos sufrido tantas mujeres en la familia, y de cierta manera quise sublimar ese dolor y convertirlo en una obra artística. Entonces surge a partir de esa necesidad de sublimar y de dar una forma creativa y de dar una salida a esta situación. La niña le pide a la madre que le cuente un cuento para escapar del mundo, y luego ella, cuando se encuentra en ese mundo onírico, este mundo de sueños se convierte también en una pesadilla. Es una historia que se vive en la cabeza de esa niña y de esa madre, que sueñan con una realidad diferente y que sin embargo no pueden salir de el dolor y del círculo en donde se encuentran encerradas. Mamá, cuéntame el cuento. Había una vez una princesa. Se llamaba Florencia. Y vivía en un castillo. Florencia. Princesa le gustaba jugar en un mundo imaginario. Se cree reina. Cuentos de hadas. Mírese a un espejo. Filmada en el formato profesional de 35 milímetros, este cortometraje es la fotografía de Carlos Giner. Sí. Hay una comunión total entre la imagen, entre el sonido y ese ambiente que se filmó. Entiendo que ese lugar es el antiguo sanatorio Durán, en sí, Cartago. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se dio la producción, la búsqueda de ese espacio? Bueno, esa casa, a mí me gusta trabajar con espacios que hablen, que tengan vida. Nosotros tampoco tenemos las posibilidades de construir locaciones para hacer películas, o al menos algunos de nosotros, pero al encontrar esa casa
Sentí una vibración muy fuerte de vida dentro de ella. Esa casa, el Sanatorio Durán, fue anteriormente una casa de reposo para tuberculosos y posteriormente fue una cárcel para menores de edad. Y yo siento que las paredes hablan, respiran, claro. Se siente la vida adentro. Y se percibe más en la película y lo transporta a uno al lugar, la lluvia está presente, la sensación de soledad, de desamparo. Sí. A mí me gusta trabajar y buscar imágenes poéticas, imágenes que evoquen distintos sentimientos, por eso la lluvia, por eso el viento, por eso el sonido del fuego en un momento también, todos los elementos se conjugan en la película. Quizá en esta película también me inspiró un poco el cine ruso, ya que quizá tuve la oportunidad de estudiar en Moscú y creo que hay cierta influencia también en los tiempos, que se toman su tiempo. En fin, de cierta manera, como es un cortometraje, también me permití ciertas libertades que con claro. un largometraje ya no podré permitirme, pero... Es un cine de autor. Exactamente, intenta ser un cine de autor. Yo misma escribí el guión, siempre, por supuesto, con colaboradores. Creo mucho en las opiniones de algunas personas que siempre me han apoyado y han creído en mi trabajo. Entonces es un cine de autor, eso es lo que intento hacer. ¿Sí? Claro, hay elementos de la película que dicen también mucho de tu formación en danza. Hay un momento en que hay una coreografía del dolor, es decir, hay un acercamiento entre el hombre y la mujer, hay un acercamiento y un alejamiento, sí. un amor y un desamor. Sí, sí, sí. Esos movimientos, ¿cómo claro, los...? Yo creo que eso viene de mi experiencia en danza, teatro fundamentalmente, porque uno trabaja mucho con el espacio, ¿no? Y entonces uno llega a aprender de cierta manera el equilibrio, en cómo manejar el equilibrio en ese espacio, cómo los movimientos en el espacio hablan. Y yo diría que uno de los grandes aportes del teatro al cine es que cuando uno hace teatro hay un público presente. Y cuando uno ha tenido esa experiencia en el cine, cuando está filmando, siempre tiene presente que hay un espectador. Y yo creo que eso es una de las de los rescates que le doy, digamos, al teatro y de los aportes del teatro al cine. A la película. Esa conciencia del espectador. Esos ojos. Deje de soñar. Vamos, máteme. Máteme si quiere. Raquel Rivera es la niña, sí. protagonista. Ishtar Yassin y Gustavo Rojas son los tres protagonistas. Sí. ¿Cómo te lograste dividir para dirigir la película y actuar a la vez? Esa es una situación difícil de enfrentar. Sí, es difícil. Bueno, quizá el fuerte que tengo, digamos, mi mayor experiencia es en actuación. Pues
He trabajado más de 20 años como actriz. Tuve la oportunidad de estudiar en una escuela en el Instituto de Cine de Moscú, en donde también la técnica actoral es muy, es decir, es muy rica. Ahí tuve la oportunidad de aprender y quizá hay un cierto dominio que he adquirido con los años que me permite ese cierto desdoblamiento, ¿verdad? También quizá por el hecho de que ese personaje es un personaje que ya conocía y que quizá ya había vivido. Entonces simplemente me puse a recordar. Muy lindo. Florencia de los Ríos Hondos y los Tiburones Grandes. El título es llamativo. ¿Cómo nació la idea de ponerle ese título a la película? Bueno, el título, en los créditos de la película se puede observar que el título de esta película es de mi hija Alondra. Ella, cuando era pequeñita, tenía 3 años, 4 años, un día llegó horrorizada por el mundo. A veces el mundo te impacta. Y me dijo, mami, ya no me quiero llamar Alondra, sino que Florencia de los Ríos Hondos y los Tiburones Grandes. Ella creó ese nombre. Y muchos años después hice este cortometraje y en honor a ella, pues, le puse ese nombre. A las directoras costarricenses les preguntamos cómo nació la idea. Veamos qué nos contestaron Paz Fábrega y Laura Astorga. Temporal es la ópera prima de Paz Fábrega, filmada la película en 16 milímetros, el formato profesional de cine 16 milímetros, escrita y dirigida por Paz Fábrega, con la actuación protagónica de Sara Fischel y de Aneta Aguilar. Tenemos a las tres hoy en Lunes de Cinemateca. Estamos muy contentos, Paz, por esta película, por la presencia de ustedes, y podemos comenzar, digamos, Paz, que nos contestes cómo nació la idea de realizar Temporal. Yo empecé a pensar en la idea esta como de alguien que se queda, como alguien que se queda atrás, y como las amistades que surgen más de la circunstancia que de afinidades entre las personas. Es decir, que uno se hace amigo de la gente que tiene cerca, porque, ¿verdad? Y entonces se me ocurrió esta idea como de dos muchachas que se quedan solas y se hacen amigas porque todos los compañeros se van, pensando también un poco como en esa edad, digamos, cuando uno tiene 17 años, que uno en realidad no sabe muy bien qué es lo que quiere hacer, y que muchas veces son las familias las que empujan mucho, ¿verdad?, a los muchachos como a que estudien o a que trabajen o que hagan cosas. Y pensé en este personaje, digamos, que tal vez si no tenía familia, digamos, que vivió solamente con la abuela, Laura, como... Y no tendría esto, y también la cuestión de que en zonas rurales es todavía más difícil, como que uno tiene que tener un plan si quiere hacer algo, desde muy joven. Mientras que uno acá en San José, ¿verdad?, de repente como que va a la U porque igual le queda ahí y uno nada más agarra y va. Y pensando en todas estas cosas, fueron como elementos que se fueron juntando y fue saliendo esta historia. Thank you.
qué pereza, parece que va a llover. Cuidado, Tania. ¡Sal! ¡No! Cuidado con los panes. Cuidado. ¿Dónde putas estaban? ¡Cállese, Checho, ya! Tania. Madre, usted se fue después de que nos casamos. ¿Usted cree que es bonito? Eso no se hace, Checho. Tania, sí, pero... Eso no se hace. Es que usted no piensa en lo que yo siento ni nada. Tania, conseguí cuarto. ¿A mí qué me importa? Para los dos. ¿En serio? Sí, y el brete. ¿Pero qué? ¿Cómo hizo? Nos podemos ir ya, cuando sea. Vamos a vivir juntos. ¿Cuándo se van? El viernes, mañana, no sé. Ay, me estoy mojando todo, nos vamos. Chao, Lau. Ahora se volvió loca. Lau, ¿qué está haciendo aquí? Estaba ocupada hablar con usted. Uf, me llevó toda la cama. Porfa. Bueno. ¡Hala afuera! Es que, en serio, ocupo hablar. ¿Cómo? No me voy a mojar afuera. Venga, venga. Dios mío, es que me mató el susto. ¿Qué vacilón? La compró doña Natori, ¿verdad? Ta. ¿Para qué se irá a San Carlos? Ni para estar con Chacho. Pero acá yo le puedo ayudar con el bebé y su mamá y doña Estela también. Mae. No se vaya. Todo el mundo se va. Usted se va a ir ahorita. ¿Para qué? ¿Hacer qué? ¿Y mi abuelita? Dile, Laura, tiene que decidirse, tiene que ver qué quiere hacer. ¿Para qué? Vea usted que lo tenía ya todo decidido y no va a hacer ninguna de esas cosas. Todo es pura guada, Tania. O sea, es mentira que con solo salir de aquí uno va a hacer algo. Mentiras. La dirección de actores, Paz, ¿cómo dentro de tu formación, qué porcentaje o cómo la has desarrollado? Eso para mí es la parte más interesante. Hoy justamente estaba pensando en eso mucho porque, digamos, yo me acuerdo cuando hicimos el primer casting, yo todavía muchas cosas no las tenía claras. Y el casting, fueron como, no sé, 70 muchachos, digamos, que pasaron por aquí. Y yo en el casting no las pongo a actuar, sino que... A veces pongo a actuar un pedacito, pero por lo general lo que hago es nada más que me cuenten, hablar con ellas para ver como qué tipo de sensibilidad tienen, en qué cosas piensan, para ver si tendrían capacidad de relacionarse con el personaje, digamos, desde sus afectos y sus emociones. Y fue lindísimo hablar, ¿verdad?, como con 70 chavalas y preguntarles cosas como, bueno, que si tenían alguna amiga que hubiera quedado embarazada. Y que sí, cuando quedó embarazada y tuvo el bebé, como que se fue alejando de ellas. Y es como en estas, los actores tienen una cosa interesante, que es que ellos se tienen que involucrar, se tienen que poner en ese lugar. Entonces tienen, para el director es como una ventana como a los caminos que podría tomar el personaje y cómo se podría construir la historia. Claro. Porque yo siento que no todo puede venir de la cabeza de uno, ¿verdad? Uno como director también mucho lo que hace es como tomar la realidad y tomar las historias. Digamos, de la historia original, con base en el perfil de los personajes que finalmente se escogen después del casting, hay de pronto una variación. De pronto, mucho. Digamos que Sara le da una
un matiz a Laura que quizás uh-huh. no estaba del todo en el guión, o Annette le da el matiz a Tania que tampoco estaba en completamente. El guión. Completamente, incluso nosotros, digamos, improvisamos mucho. Por ejemplo, la cuestión del humor, a mí me parece que es muy difícil. Y habían, digamos, escenas que yo había puesto un chiste, digamos, que a mí me parecía súper vacilón y yo me lo imaginaba de una forma, lo hacíamos y lo hacíamos y lo hacíamos y no salía. No había manera. No salía. Y entonces yo decía, no, eso no es chistoso, porque a mí se me ocurrió, pero solo existe en mi cabeza. Y nos poníamos a ensayar otras cosas, improvisando, salieron muchas cosas. A veces estábamos improvisando y nos moríamos de risa. Yo decía, qué buena esa línea. Y me iba y la ponía. ¿Qué fue? ¿Que se puso nerviosa? Algo así. Fue más que me puse nerviosa de pensar en irme a San José. ¿Nunca he ido? Sí, no, claro que he ido. Lo que pasa es que no sé qué quiero estudiar, eso. Sí, pero hubiera hecho generales por lo menos, desde acá. ¿Qué va a hacer ahora todos estos meses? Sí, no sé. Tania. No le cuenta a nadie lo... Roberto no sabe ni nada. Ey, ¿por qué no es mi dama de honor? ¿En serio? Porfa. Hay que hacer un montón de cosas en matrimonios ahorita. ¿Te las pinto? Sí, no sé. ¿Son zapatos abiertos? No, son unos blanquitos, aquellos. De ahí no se te van a ver. Laura. ¿Eh? Vieras qué raro. Doña Estela me la encontré ayer y me dijo que antes del parto le meten una carajada por el culo a uno. De ahí sí. ¿Una lavativa? ¿No sabías? Guácala. Si no, ¿cuándo pujas? También me dijo que me rasuran todo ahí. ¿De veras? Dice que para ver mejor. Sí, supongo. Ah, igual te los voy a pintar. No quiero que me metan nada así, ni que me rasuren. Pero son doctores. Sí, pero no quiero. Están acostumbrados. Sí, pero eso, no quiero. No quiero que me den chinga, no quiero nada. Paz, ¿cómo nació tu vocación por el cine? Yo empecé con teatro. Digamos, cuando tenía como... Por la actuación, digamos. Sí. Cuando tenía como 11 años, empecé a meterme un montón y yo creo que llegó al punto más alto como a los 15, 16, me pasaba como leyendo mucho teatro, iba mucho a clases de teatro con Rubén Pagura, hacíamos ahí como, teníamos un taller y era como, no me acuerdo, 3 veces por semana, una cosa así, entonces era una cosa como que de veras, y... Por ahí empecé a ver películas y también empecé a estudiar fotografía
y se me empezó a meter la idea de dirigir y sí, todo eso como que resultó. Resultó en, sí, en Paz Fábrega, directora de Temporal. Quizás, Laura, me interesa o nos interesa como primer punto cómo nació el tema. Sabemos de tu sensibilidad en cuanto a lo que podríamos llamar un cine con perspectiva de género, pero este tema tan acuciante en esta realidad actual de nuestro país. ¿Cómo nació la idea de realizar Ellas se aman? Bueno, es como interesante porque es un dispositivo creativo muy diferente al que tengo, al que trabajo ahora para la próxima película, pero sí era como un momento en que yo me ponía como fórmulas y retos. Había venido un dramaturgo español muy interesante en general, él hace teatro en realidad, se llama José Sánchez Sinisterra, entonces él usaba como elementos tanto para actuación como para creación dramática, ¿verdad?, para escritura teatral. Elementos como fórmulas, como usar A más B más este elemento, o sea, hacía como unas fórmulas, pero eran solamente, no era como fórmulas para hacer obras, sino eran como nada más para desatar la imaginación. Claro. Después eso concluía quizá digamos, en otra cosa. Sí, como esquemas, digamos. Sí, sí, pero muchos y muy variados y azarosos, ¿verdad? Era como si uno tiraba unos dados y entonces caen uno, entonces había que generar una dramaturgia acerca de eso. O sea, como que recibimos varios entrenamientos, entonces yo estuve muy contenta y de hecho también escribí un argumento para el largometraje con esa fórmula, el corto. Luego de escribir como una base de corto, que no era nada, no tenía nada que ver con esta película, o sea, era como lo que seguía de este momento en que ella dice, al final, que ella dice, ¿para dónde me voy? Me voy para, o sea, que se va a viajar, entre comillas, o se va de donde está, era, partía de ahí, la película, lo que yo había escrito. Después yo me puse a investigar un poquito más. Es decir, que esta historia podría tener otro desarrollo. Sí, pero yo creo que era el ejercicio creativo necesario. No digo que podría tener un desarrollo, no tengo tantas ganas ahorita como de darle ese desarrollo, pero sí llegué así a esa historia. Entonces ella, entonces el personaje, bueno, estaba más o menos establecido y yo me leí, no me acuerdo por qué, cómo llegó a mis manos una tesis de Carlos Sandoval. Sí, claro. Y una obra de teatro que se llama Ellas en la Maquila. Ellas en la Maquila, correcto. Y entonces también coincidimos en las actrices, porque una secundaria de nosotros, que es María Steiner, era protagónica. De Ellas en la de Maquila. De Ellas en la Maquila. Entonces, como que María Steiner es la supervisora. Sí, en el corto. En el corto, claro. Sí, entonces pasó eso. En la historia. Sí. Entonces pasó como que las como que pude de esos elementos encontrarle un pasado y me pareció más atractivo el pasado del personaje. Thank you.
Laura, de los personajes que están tan bien perfilados, tanto Rosario como Estela, después de cuánta búsqueda diste con Dayanara y con Liliana. Bueno, en realidad hicimos un casting de un día. No, pues rápido. Sí, lo que pasa es que yo hago, yo soy directora de casting de hace mucho y además soy, digamos, no soy de teatro, pero estoy vinculada al teatro por mi compañero desde hace años y por mí, porque estaba en el Castella. O sea, siempre, la gente de teatro es la gente que yo conozco, toda. Entonces, más o menos sé quién hace qué, cómo hace, qué está haciendo. Los he visto en muchos montajes a todos. A Lili, yo la vi y yo dije, qué linda, me gustaría. Pero en teatro es muy distinto. Cuando a uno le gusta a alguien así, le gusta y no sabe si después va a funcionar. A Dayanara también la conocía bien de varios montajes, me encantaba, claro. Y todo el trabajo, pero lo mismo, no claro. ¿Verdad? O sea, igual te encanta en tablas, pero después llega y en cámara un desastre y todo, entonces mejor uno se queda calladito porque son diferentes espacios y no todos los actores tienen, por un lado la versatilidad y por otro lado la paciencia de que alguien les esté diciendo, y así no, y así no, y así no, y yo suelo ser menor que mucha de la gente con la que trabajo. Bueno, tal vez en Daya soy menor que Daya, pero que Lili es, digamos, menor que yo y ya es mucho, pero muchos actores que me gustan son mayores que yo y yo soy muy necia, entonces a veces la gente no quiere, pues, eso, claro. Que le insistan tanto, ¿no? Domingo y tengo unas entradas para la Feria del Erizo y yo... ¿Y? Y qué bonito, así lo montan de juegos. Ok. Estela. Estela. ¿A las 9? No, a las 12 en la parada. Ellas se aman, alguna gente puede pensar que se las trae y usted ve la película y bueno, está manejado un tema con mucha delicadeza. ¿Cómo decidiste el título y ese tratamiento que anda en una línea bastante delicada? Pues bueno, me ayudó el título de Ellas en la Maquila, aunque ese era un título súper político y era un texto teatral muy distinto, no tiene, digamos, casi no tiene nada que ver con la película, excepto que son mujeres en una maquila. Pero entonces estaba Ellas, que era Ellas, ¿no? Y luego a Ellas les pasa esta situación de que les hacen la broma, pero medio en serio, ¿verdad? Que Fulana y Rosario se aman, que son esas cosas que se ponen en los baños y que las molestan, ¿verdad? Entonces cuando alguien es que Estela y Rosario se aman, es como, ay, ¿verdad? O Fulana, es que siempre está, es una cosa común. Entonces fue una conjugación de esa broma y ese título que retrataba. Dele, dele.
Es de la segunda. ¿Qué? Ya, y de que vengo a estas barras. La primera comitata, una que salió de la cárcel. ¿De la cárcel? Mi tío y mi hermano también. ¿Y su mamá? En Alemania. Pero en la cárcel. Es jeta, ¿verdad? No. Pero es tan güey, eso que da risa. Con burra la agarraron de mula. Hablando de droga. Venga, toque. Sí, que a mí no me gusta. Ya. Me la debe por la del baño. ¿Qué pasó el baño? En esta segunda edición especial de Lunes de Cinemateca pudimos recordar aquella primera vez que vinieron algunas directoras costarricenses, Hilda Hidalgo, Paz Fábrega, Ishtar Yassin y Laura Astorga. Les preguntamos a ellas cómo habían nacido sus ideas y aún no habían hecho su primer largometraje. En nuestra próxima edición vamos a recordar lo mejor de la animación costarricense en un paso de años a través de los programas que hemos hecho sobre este género. La próxima vez también hablaremos de los actores costarricenses que han venido al programa. Acompáñenos en nuestra próxima edición.